la característica de nuestro Perú, al ser tan extenso, ¿no?, y geográficamente tan diverso, hace que contemos con poblaciones que habiten en lugares de difícil acceso. Personas que para trasladarse a la capital de su distrito les demora horas o no hay los medios de transporte adecuados para trasladar la cantidad de población que se tiene que trasladar. Hacia ese público objetivo está orientado este servicio. Se tramita a través de una simple solicitud. Solicitud que tiene que hacer la autoridad del centro poblado dirigida al jefe nacional de la OMPE y donde tiene que explicar básicamente la problemática de su centro poblado. Esta solicitud tiene que estar acompañada de 4 documentos básicos. Un documento que acredite que es autoridad del centro poblado. Otro documento de la municipalidad provincial o distrital que esté avalando o sepa que este centro poblado está haciendo este trámite, esa solicitud. El tercero es un acta de acuerdo para que no sea un trámite exclusivo de la autoridad del centro poblado, sino que tiene que ser algo en consenso. Y al final, una lista de los electores que voluntariamente desean votar en el centro poblado. En la solicitud también deben incluir una institución educativa para que sea el local de votación en caso se desee implementar ahí la mesa de centros poblados, ¿no? El promedio de participación a nivel nacional es del 80%, 82%. Nosotros, instalando estas mesas de sufragio y haciendo una verificación de su participación en estos centros poblados, en las elecciones municipales pasadas obtuvimos un 87%. Al nosotros instalarle su mesa de sufragio en su centro poblado, los ciudadanos tienen que movilizarse y básicamente sienten la presencia del Estado. Todos están cerca, todos votan, no tienen que gastar y es algo que ellos lo han tramitado. Entonces se sienten muy contentos por eso.